El pincher miniatura es un perro estructuralmente balanceado, de pelo liso y corto. Está naturalmente bien preparado, es orgulloso, vigoroso y alerta. Su rasgo característico es su andar alegre como de caballo, con una animación audaz y con un espíritu de presencia. Esta raza, proveniente de Alemania, en donde fue reconocida en el año 1985, es una de las razas caninas más pequeñas. Los podemos encontrar de color negro o chocolate con algunas manchas rojizas. Es un perro despierto, inteligente y leal. Muestra un valor considerable si tenemos en cuenta su tamaño. Resulta excelente como perro guardián y perro de compañía, y es célebre su habilidad como ratonero. Por su aspecto, el pincher es un perro pequeño de proporciones cuadradas, de pelo corto, dotado de una constitución muy delgada y a la vez vigorosa, con una postura elegante de la cabeza, de orejas rectas o apenas dobladas y levemente caídas hacia adelante y con una cola amputada. Los pinchers son animales que los requieren mucho para apartamento, muy cariñosos con los niños, se lo pueden llevar a pasear, hasta en un restaurante los tienen, les dan también coquita a ellos, en un hotel, no tienen ningún problema con ellos. Yo diría que el perro que más vendo es el perro pincher miniatura. Los cuidados, tener las vasijas bien lavaditas, ojalá agüita hervida, los cuiditos remojados a un principio cuando están bien cachorros. Este perrito, para adquirir un perro de estos de buena raza, que tenga el pelito bien cortico, la trompita bien pulidita, son ojibrotaditos, ya de 2 meses van parando las orejitas. El tamaño oscila por ahí entre unos 18 a 25 centímetros de alzada. Ya está el estándar, que también tiene por ahí 35 centímetros de alzada. Ya ese nos gusta mucho para el apartamento porque ya es muy grande. Los colores de estos perros pincher vienen negro, pate amarillo, de mascarita. Aquí 4 ojos, que tenga cafecito acá, y color canelo. El perro pincher no es un perro que dure mucho, es un perro que dura entre 12 y 15 años. Y si ya uno lo reproduce mucho, se envejece mucho. Yo, por ejemplo, tengo machitos reproductores y a los 8 o 10 años ya están muy acabados. Ya de servirlos con tantas hembras, se acaban ligero. Se desgastan más fácil. En el momento de aparear un par de animalitos de estos pincher, es muy bueno tener el macho junto con la hembra, todos dos acá, para que el macho no pueda jalar para un lado y la hembra para el otro, porque entonces ya empieza a tallar el animalito. Si lo talla mucho, no te va a coger una perra, pues si la tenés que coger mañana, aparear mañana, pasado mañana, no la coge. Entonces es muy aconsejable que todos estén cargaditos juntos, no soltarlos lado y lado, para lado y lado, para que no se talle el animal, sino que se tienen acá cargaditos para lado y lado. Este perro robusto, diminuto y dotado de unos característicos andares caballunos ha ido ganando una popularidad cada vez mayor en las familias amantes de los perros pequeños. Aunque parece una versión en miniatura del Doberman, ambas razas no poseen lazo genético alguno entre sí. Bueno, el pincher es procedente de Alemania. Su característica principal es robusto, diminuto, dotado de unas características andares caballunos, se le llaman. Además, parece ser una versión miniatura del Doberman, sin embargo no tiene ningún lazo genético con esta raza. Por otro lado, puede presentar las características, el cráneo puede ser poco estrecho, afilado y liso, como podemos observar en este ejemplar. Sus ojos son negros, ligeramente ovalados y de tamaño mediano. Las mejillas son pequeñas y tensas. La trufa es esta parte de acá. Puede coincidir con el manto o el color del pelo. Los dientes o la mandíbula es en tijera, como podemos observar aquí. Es decir, que los dientes superiores se montan sobre los inferiores. Por otro lado, es bastante esbelto, tiene las características en cuanto al peso, pueden estar pesando entre 3.5 kilos y aproximadamente. En la parte muscular, pues es bastante musculado en la parte posterior, observar aquí. Y las orejitas pueden ser erectas o en algunos casos se notan caídas en forma de B. Digamos, en cuanto al color,
El color puede ser negro y fuego, como podemos observar en este ejemplar. Y también pueden haber colores dorados, pues básicamente eso, las patas son un poco delgadas y las manitos en forma de garras. Para adquirir un cachorro hay que tener mucho amor por él. Desde un principio, a levantarlo bien levantado, darle buen cariño, buen afecto. Porque hay gente que compra un cachorro, ya a los 2, 3 meses se aburre con él, no lo cuidan, ya no lo bañan. Entonces de donde se requiere que el animalito esté bien cuidado desde un principio. Nunca lo vamos a abandonar. Estemos pendientes con él de las vacunas y todo, las desparasitadas. Es recomendable comprar un cachorro en un criadero. Porque a usted le dicen cuál es la mamá, cuál es el papá, qué tamaño va a quedar, qué vacunas tiene, qué desparasitada. Un perro es bueno destetarlo desde los 45 días en adelante. Y se le coloca la primera vacuna a los 2 meses, o mes y medio también. La alimentación es muy bueno, darle leche, dar alguna leche en polvo y cuidos de cachorros que sean unos cuidos buenos, no cualquier cuido de adultos, porque ya le da diarrea al animal. Y es muy bueno preguntarle al criador qué cuido le estaba dando. Porque entonces si le cambias el cuido, inmediatamente hay una diarrea para el animal. La comida de la casa es muy mala para ellos, porque le da más parásitos y ya se va acostumbrando al último, que no te va a recibir sino carne. Entonces el animal se va a enflaquecer, al último se muere de parásitos, ya no quiere recibir el cuido, ya solo se va a quedar comiendo y el pelaje va a ser un pelaje más feo ya del animal, ya no va a tener un pelo bonito. Características. Las principales características del pincher es su cráneo estrecho, afilado y liso en la parte superior, ojos negros ligeramente ovalados y de mediano tamaño, mejillas pequeñas y tensas con labios tirantes. Sus orejas son altas y lo más pequeñas posibles, pueden aparecer erguidas o caídas. Su cuerpo es de constitución cuadrada con pecho profundo, lomo recto y vientre recogido. Su cola es alta y de porte elevado, suele cortarse casi en su totalidad. Las patas delanteras son rectas y las traseras musculosas y bien separadas entre sí. El manto es corto, suave y lustroso. Para la persona adquirir un perro tiene que poner mucho cuidado en el hocico. Cuando un perro esté acá el hocico seco es porque el perro tiene fiebre. Y cuando van a comprar un perro es muy bueno que lo vean comer. Señor, colóqueme comida al perro y lo vean comer, ya le ven las ganas al animal. Si el animal está muy flaco, marcándole mucho las costillas, es un perro muy, muy aconsejable para comprar. Porque ya lleva problemas atrás, entonces no es recomendable un perro así. O que de pronto se haga lagaños, que tenga ojeras, no tenga buen ánimo, pero tiene que ser muy despierto con la gente y en juguetón, primero que todo. No comprar un cachorro como mucha gente lo hace, venden un perro como tacita de té, el Fresh Puber, y lo destetan de 25 días. Y entonces ya lo venden al cliente por ahí de 30 a 35 días, ya un animalito con las encías bien blancas. Pero tiene que tener a toda hora la encía rosadita y que tenga dentadura, fijarse en eso primero que todo, que un perro tenga dentadura. No comprar un perro mueco porque ya se va a descalcificar ligero, a los 15 o 20 días ya la persona tiene el problema con el animalito. Los cachorros depende como usted los levante desde un principio. Usted puede tener un perro en un apartamento, en una sola pieza y así lo va a terminar toda la vida, si él se le queda. Pero si tienes un perro en buenas comodidades y después lo vas a llevar a una parte bien estrecha, ya el animal no se va a adaptar bien. Pero como usted acomode el perro desde un principio, así puede ser el trayecto de vida de él. No va a haber ningún problema en el animal. Sí, es bueno sacar los perros a un parque para que ellos se entretengan, bregar a que no coma mucha hierba por ahí, tenerlos cortico con uno porque de pronto hay algún animal por ahí envenenado o hay perros muy agresivos con el ganado, con las bestias, van y se le tiran a un caballo, lo muerden y lo pueden matar también. Conocer bien en forma el animal, a qué clase de animales le ataca y a cuáles no, o a los mismos niños. Lo preferible de tener un cachorro y sacarlo es sacarlo mejor con collares. Y si es un animal grande, ya ojalá con bozal mejor para que no tenga ningún trastorno por ahí con él. En estos perritos pincher no es dañino el ejercicio que se le haga, porque ellos no son perros gordos. Entre ellos son muy atléticos. Perro imperativo, él se presta para cualquier ejercicio que usted le quiera hacer y la caminada que usted quiera pegarle en el día. No hay ningún problema con él. ¡Cuidados!
Dado que el pincher miniatura tiene una capa de pelo corta, su preparación y acicalamiento es mínima. Es necesario darles una buena cepillada cada 3 o 4 días para asegurar una capa limpia y brillante. Las uñas de los dedos de cada pie deberán ser cortadas por lo menos cada 2 o 3 semanas, evitando a toda costa que crezcan demasiado. Bueno, en cuanto a los cuidados, debemos cepillarlos a diario para, sobre todo, eliminar el pelo muerto que hay en ellos, consentirlos mucho, no extremadamente, porque siempre es una raza que es bastante nerviosa, es de carácter un poco fuerte, son excelentes guardianes a pesar del tamaño que tienen y sirven mucho de animal de compañía y son muy nobles, digamos, con los niños, siempre y cuando estos no lo estén molestando. Cuando adquiramos un cachorro también hay que conseguirle una buena cama, juguetes para que ellos jueguen y no le hagan daño en otras partes. Cuando un perro esté llorando, saber por qué está llorando, uno muchas veces ya les van sabiendo el comportamiento de ellos, porque están incómodos, muchas veces que le están pidiendo que lo saquen afuera o que tienen hambre o que tienen sed, estar pendiente de ellos en el comportamiento. Bueno, estos perritos es aconsejable si le van a recortar la cola, se le recorta aproximadamente a los 8 días de nacido hasta los 15, 20 días, porque ya después ya le va muy mal en el corte de la cola. No es aconsejable recortarle la cola después del mes. El corte de las orejas, ese no la tiene, pero se le recorta a los 3 meses. Cuando el cachorro tiene 3 meses ya se ha vacunado las dos vacunas, la parvovirosis y la triple, ya se le puede recortar la oreja. Para adquirir un buen macho de estos reproductores hay que mirarle los testículos, que tenga pata delgadita, los hijitos acá puntudito, bien pequeño, bien delgadito. Estos perros no son gordos, es un perro gordo, es un perro estrambótico, no es buen reproductor. Se requiere que sea bien talladito, delgadito. El macho debe ser más pequeño que la hembra, nunca le pongamos a una hembra un macho más grande que ella, por lo que ya va a ver que se le de pronto cesárea, y antes no es conveniente, no es aconsejable, se puede dañar la perra ya. Ojalá estos perritos se desteten al mes y medio, o un mes y medio en adelante. Precauciones. Debido a la tendencia natural del pincher a investigar todo, es absolutamente esencial tomar medidas protectoras en varias áreas. Primero, no dejes objetos pequeños que pueda tomar con facilidad, y ten escrupulosamente cuidado en no dejar algún medicamento o líquido tóxico. Por su pequeña estatura debes tapar cualquier espacio que le permita el paso. Obviamente se incluyen puertas y ventanas por las que pueda saltar o salir sin que te des cuenta. A los perros hay que darles bastante cariño, regalarles juguetes, poner mucho cuidado cómo se castiga un animal, que no se requiere de coger un perro y castigarlo, darle madera, palo duro, no. Un perro le tiene mucho miedo, eso es un periódico. Usted coge el periódico y le da al perrito y él con eso ya sabe que es lo que tiene que hacer, ya con eso va aprendiendo más fácil, no necesita darle garrote. Si un perro hace la necesidad acá y usted no quiere, usted coge y le refriega de pronto ahí también con el hocico, le da con el colombiano y lo lleva al punto donde él quiera que haga la necesidad. Digamos los cachorros. Usted un cachorro le da la comida acá, entonces él ya queda bien lleno. Entonces usted quiere que haga la necesidad en el patio, denle la comida en el patio porque él al momentico va a hacer la necesidad ahí mismo alrededor de donde comió. En cuestión de 2 o 3 minutos él está haciendo la necesidad. Bueno, en cuanto a las enfermedades, son básicamente a veces por la parte nerviosa, pueden estar, a veces sufren de problemas cardíacos. Si se asustan con mucho, o sea, llegan a tener un fuerte susto, a veces se pueden desmayar o pueden presentar taquicardias en ese momento. Puede generar un problema cardíaco, ¿no? Por otro lado, podríamos también en ellos pueden estar presentándose algunas enfermedades neoplásicas, no, o sea, con mucha regularidad, pero sí he visto en esta raza que se presentan también neoplásicas, o sea, estamos hablando de cáncer. Pueden ser muy sensibles en la parte digestiva, no debemos estarle dando dulces ni cosas diferentes al alimento que regularmente deben estar comiendo, que debemos alimentarlo con cuidado,
cuidos totalmente balanceados que llenen los requerimientos del animal. En cuanto al baño, pues podemos bañarlos mínimo cada 15 días, cada 20 días. Sin embargo, si presenta alguna enfermedad, digamos, de piel, pues ya se requerirían baños mucho más seguidos dependiendo del tratamiento que se le vaya a hacer. Comportamiento. Un pincho en miniatura bien creado y correctamente socializado debe presentar un carácter balanceado, no agresivo ni temeroso. Pasando solamente algunos minutos diarios con él, se irá marcando su temperamento uniéndolo inmediatamente a su dueño. Por eso se ha ganado muy acertadamente el título de rey de juguete. En cuanto al comportamiento, pues pienso que depende de cómo se haya creado la mascota, digamos, de cómo el dueño lo haya enseñado desde pequeño, porque como ya vimos anteriormente las características de él, es bastante inteligente, aprende con rapidez. Pero si lo malcriamos, digámoslo así en esas palabras, pues vamos a tener un perrito dominante, incluso puede morder a los mismos dueños en la casa y se hace como el rey de la casa. Digamos que sí, en ese caso debemos tener un sumo cuidado en cuanto a la raza, no porque sea pequeña, pero sí tiene unas características de dominancia. A veces dominancia por agresividad en algunos casos, pero pienso que ha sido de acuerdo a la enseñanza que ha recibido desde pequeño, ¿no? Porque ellos son como un niño. Si dependiendo de cómo le enseñemos nosotros, así él va a aprender, y es muy fácil, él aprende con mucha rapidez, es muy inteligente. Pues sí, sería recomendable tenerlos en la casa y con niños, inclusive enseñarle a los niños que no se deben molestar mucho, de la forma como debemos tratarlos, porque como le dije anteriormente, podrían incluso hasta morder al niño. Pero si se crían junto con ellos desde pequeños, no creo que vaya a haber un problema así grave más adelante. Pero sí se pueden tener en casa. A ellos les gusta mucho también salir a paseos cortos. No les gusta, de pronto no se sentirían tan felices estando encerrados totalmente, sino dándoles un poco de libertad para que también se entretengan en el medio ambiente, ¿no? Y ellos como tal son seres vivos y necesitan también salir a, digamos, desestresarse y esas cosas. Mucha gente viene a comprar un cachorro y le dicen a uno, no sé qué llevar, si un rottweiler, un labrador o un pinche en miniatura. Cuando esta persona le dice una cosa a uno para una casa, llevar un perro de eso. Si compran el perro grande, en 2 o 3 meses están aburridos con él. Es muy bueno, porque recoger un estiércol de un perro grande, eso es cosa seria. Entonces, si viven en un apartamento, es mejor que lleven un perro pequeño. Porque le compran un perro grande al niño y después van a decir, no, qué pereza un perro, nunca más volvamos a comprar un perro. Ya se aburren con él. Por el orín ya tan fuerte, porque ya pasó con la cola y tumbó el mesero, una cosa y la otra, saludándolo a uno. Entonces, mejor que desde una vez le adquieran un perro pequeño al niño, para que no lo tengan que regalar en 4 o 5 meses. El comportamiento de un perro pequeño es más fácil para un apartamento, para tenerlo en una casa. Los perros hay que quererlos mucho, tenerles harto cariño, porque es como un hijo de uno. Por eso mucha gente que quiere un perro, primero ven los papás, o van a un criadero, es porque dicen, no, es que yo le voy a comprar a ustedes un hijo. Entonces yo tengo que ver de dónde viene el hijo mío, de qué raza viene, si es puro o no. En el pincher miniatura encontrarás un cartucho de dinamita en un cuerpo pequeño, de ahí que resulte casi imposible que quien posee uno no se abstenga de obtener otro tan pronto le sea posible, y siente que nunca va a envejecer. Son juguetones, pero adoran la compañía de los humanos. Si estás viendo la televisión y se acurruca en tus piernas, no habrá poder que logre despegarlo, a menos que desee jugar. Para ello será capaz de aprender a apagar tu televisor con tal de que le prestes unos minutos de atención.